Bienvenidos a nuestro programa Actualidad Hispana desde la ciudad reina de Charlotte en Carolina del Norte. Para todos nuestros televidentes el día de hoy tenemos el honor y el privilegio de tener una invitada que va a ser a continuación presentada de esta manera. Tenemos a alguien que ha sido y sigue siendo una persona muy activista y con un liderazgo en la comunidad y también en la comunidad hispana. Ella es Jennifer de la Jara. Tiene una interesante biografía, pero vamos a detallarla en pocas palabras para que nuestra audiencia sepa quién es Jenny de la Jara y también para conocer de ella qué es lo que está haciendo en esta campaña como candidata a la Junta de Educación Escolar. Es un valiosísimo cargo que se elige justamente en las próximas elecciones. Jennifer de la Jara, con la experiencia obtenida en la Junta Directiva de la Escuela Bilingüe en la ciudad de Charlotte, en el Consejo Comunitario Central Piedmont, donde trabajó en área de administración del programa de alfabetización familiar y también como directora de educación de la Casa Internacional en esta ciudad. Entre otras dignidades, Progreso Hispano News le agradece su visita, que nos honra, por cierto, a nuestros estudios, y le formula a usted, en calidad de candidata a la Junta de Educación Escolar aquí en la ciudad de Charlotte, las siguientes preguntas para Actualidad Hispana de Progreso Hispano News. Primeramente, vamos a comenzar con usted expresándoles nuestro agradecimiento por la aceptación a esta entrevista. Gracias por la invitación. A esta charla, a este diálogo con nuestros televidentes que van a estar conectados a través de nuestras redes sociales de Progreso Hispano News. ¿Por qué cree usted que debe ser parte de los 9 miembros de la Junta de Educación de Charlotte, Mecklenburg, tomando en consideración que la Junta de Educación, la mayoría, no son de origen hispano? ¿O porque usted sabe que existe deficiencia de maestros, de niños, y que aquel censo del CMS del 2018 estatuyó que los estudiantes hispanos, queremos decir que estableció que eran el 22%, y se prevé que para el censo del 2020 esto sube esta cantidad a un 28%. Concretamente, Jennifer, ¿qué es la que la motiva a usted para ser candidata a la Junta de Educación Escolar en Charlotte en las próximas elecciones que comienzan desde el 21 de agosto hasta el 10 de septiembre del presente año? Conversemos, dialoguemos, para que usted le diga a nuestra audiencia sobre su candidatura y sobre su aspiración. Adelante. Gracias por la invitación. Me alegro de estar aquí. Yo quiero ser parte, como miembro de la Junta Directiva de Educación, porque creo que tengo la experiencia necesaria para ser parte de este grupo, que es muy importante para nuestro distrito escolar. También estoy de acuerdo que si hay una deficiencia en tener representación latina por parte de la Junta Directiva y por los empleados del sistema escolar. Igual, no hay ningún miembro de la Junta Directiva de Educación que es latina por el momento. Y aunque yo tampoco no soy latina, yo, con la experiencia que he tenido por muchos años, como usted mencionó, de trabajar para CPCC como maestra de inglés como segundo idioma, yo empecé con mi carrera cuando me convertí en maestra de inglés como segundo idioma en un colegio primario hace 18 años.
Y en ese momento trabajo para International House como la directora de educación. Trabajo con la gente inmigrante hasta hoy y los niños dentro de nuestro sistema escolar que son hijos de inmigrantes. Entonces, con tanta experiencia, aunque no soy latina tampoco, y con la habilidad que no es perfecta, pero la habilidad del idioma que tengo, sí, claro, yo quiero levantar las voces de la comunidad latina, y creo que es muy importante que las preocupaciones, los deseos de la comunidad latina en particular, que sea parte de la conversación dentro de la junta directiva, que pongamos directamente atención a esa comunidad. Y creo que tengo la experiencia para hablar bien de las preocupaciones o los deseos de la comunidad. Usted mencionó el porcentaje de los empleados. En este momento hay solamente 4% de los empleados de Charlotte Mecklenburg Schools que son latinos, aunque tenemos 22% de los estudiantes que son latinos. Entonces, sí, necesitamos tener más representación dentro de la comunidad porque es muy importante para los niños que vean a los maestros, a los directores, a todos los puestos dentro de los colegios que hay profesionales latinos también, para tener lo que se llama role models, ¿no? En nuestra comunidad. Entonces, yo creo que dentro del sistema escolar necesitamos tener una estrategia específica para atraer a los maestros o consejeros o directores dentro del colegio que son latinos para representar bien a la comunidad. Permítame interrumpirle, sí. Jennifer, y gracias por ese enorme explicación que usted da a nuestra audiencia de Progreso Hispano Unido en este su programa Actualidad Hispana, en donde se invitan a personas muy importantes en el sentido de los intereses de la comunidad. En estos momentos, usted siendo una ciudadana estadounidense, hablando el español con un porcentaje muy alto y conociendo la cultura de los hispanos, la cultura que hay de los latinos aquí que viven en Estados Unidos y de manera muy especial aquí en el condado de Mecklenburg, vemos que su radio de movimiento que ha estado usted en tantos y sigue estando en tantos eventos que participan y que son de interés comunitario y que van dirigidos a la hispanidad. Por ejemplo, la hemos visto usted hasta fuera del estado de Carolina del Norte haciendo actividad y luchando por los derechos humanos. En tal virtud, creemos que esto va a proseguir en cuanto a su candidatura. Vamos nosotros a regresar después de estos espacios que vamos a dar tiempo para concluir un segundo bloque que tenemos valiosas preguntas. Ya volvemos con Actualidad Hispana. Don Pedro Mexican Restaurant es sinónimo de familia y tradición que sigue complaciendo paladares. Disfruta de deliciosas carnes, mariscos, pescados, auténticos platillos y exquisitas margaritas que lo invitan a festejar sus fiestas. Visítanos en Charlotte, Gastonia o Pineville, Carolina del Norte, y sé parte de nuestra historia. En Don Pedro Mexican Restaurant te esperamos durante toda la semana para brindarte la mejor atención. Don Pedro Mexican Restaurant, comida mexicana como se debe hacer. Don Juan Bakery es sinónimo de tradición familiar. Disfruta de una gran variedad de pasteles, dulces y panes, elaborados con la mejor selección de ingredientes. Visítanos en nuestras 4 locaciones en Charlotte. Somos expertos en pastelería para toda ocasión. La calidad y el exquisito sabor tienen nombre. Don Juan Bakery.
Regresamos nuevamente para seguir dialogando con esta distinguida dama que es candidata a la Junta de Educación Escolar aquí en Charlotte, Jennifer de la Jara. Queremos formularle unas preguntas a usted, la siguiente, por cierto. ¿Qué piensa hacer si es electa en este radio de responsabilidades dentro de la Junta de Educación durante los 4 años que dura el periodo de cada miembro de la Junta de Educación? Tomando en consideración que existen 37,000 estudiantes hispanos de los 175 planteles educativos que tiene Charlotte Mecklenburg, ¿qué piensa usted hacer en este radio de responsabilidades, Jennifer? Sí, una de las funciones de la Junta Directiva de Educación es formar las políticas como una guía que el sistema escolar va a seguir. Yo creo, por ejemplo, que lo que necesitamos es tener más entrenamiento profesional para los maestros, para los consejeros acerca de la cultura latina o la cultura inmigrante, porque desafortunadamente muchos no entienden exactamente lo que está pasando en nuestra comunidad. Entonces, yo creo que uno de los enfoques que voy a tener es enfatizar la importancia de entender la cultura latina con la cantidad de estudiantes latinos que usted mencionó, que es muy importante que ellos sepan más de la cultura de las familias que tenemos aquí. Entonces, es uno de los enfoques que yo quiero traer a la Junta Directiva. Gracias, Jennifer, por su respuesta. Quiero ampliarla en la siguiente pregunta. Sabemos todos que los estudiantes, los padres de familia, los profesores, todo lo que significa el aparato educativo, no solamente de Charlotte, Mecklenburg, sino del país entero. Estamos viviendo momentos difíciles, muy difíciles. Entonces, me agradaría muchísimo saber de qué manera, hasta dónde se puede hacer que el CMS trate de entender, como usted lo acaba de decir, la cultura en cuanto a la posición que tienen y responsabilidades que tienen los maestros. Porque las clases se dan en los planteles educativos. Los niños o los estudiantes regresan a sus hogares. Pero ¿cómo hay que llevar esa distancia que separa entre el plantel educativo y llegar al hogar de cada familia? ¿Cómo el niño debería desarrollarse? ¿Usted podría decirnos algo? ¿Cómo el niño puede desarrollarse? Sí. ¿Cómo podría seguir que no cambie esa conducta que tiene en la escuela, el comportamiento que tiene cuando ya llega al hogar? Porque los padres trabajan, porque los padres no tenemos tiempo, porque los padres tenemos muchas cosas que atender a los hijos. Pero a los hijos siempre cuando ya salen de la escuela, en ese momento que retornan, hay que invertirlo en qué. Por ejemplo, en el deporte, por ejemplo, o haciendo cualquier situación que tengan los niños y el control de padres que debemos hacer. Es muy importante, sí, que los padres también reciban la información necesaria de los recursos disponibles en nuestra comunidad, porque para ser parte de un equipo de deporte o bailar, depende, ¿no?, en la actividad. Es muy importante cuando los niños tengan esa oportunidad, porque así que pueden expresarse, mover el cuerpo, por ejemplo. Y muchas veces los padres no saben de los recursos disponibles o programas, por ejemplo, si están de bajos recursos, muchas veces hay como becas o programas gratuitos. Entonces, yo creo que el sistema escolar puede educar a los padres de todos los recursos disponibles en la comunidad y puede ayudar con a qué se refiere. Hemos tratado siempre de entender esto, que la responsabilidad de padre en cuanto a la educación, primariamente en la parte educativa, esa responsabilidad que los padres tenemos, sobre todo la diferencia que hay cultural entre la cultura
y el sistema estadounidense y la cultura hispana o latina. Hay una separación. ¿Usted no cree que es necesario que ya existan profesores que vayan a enseñar realmente lo que es la cultura estadounidense y también la cultura hispana? Porque hay un gran material didáctico en ese sentido. ¿Qué nos puede usted decir? No, estoy de acuerdo. Sí, hay muchas diferencias culturales. Por ejemplo, yo tuve esa experiencia cuando yo inscribí a mis niños en un colegio en Perú. Mi esposo es de Lima, Perú. Entonces, cuando mis niños eran chiquitos, íbamos siempre durante el verano. Y fue muy diferente para mí también, porque yo, como norteamericana, mi cultura me dice que yo necesitaba involucrarme en el colegio allá. Y ellos no querían por su cultura. No digo nada malo, pero solo por su cultura, que es diferente. Y yo digo eso porque es muy importante que los padres hispanos acá que sepan también que está bien. De hecho, está que espera a los padres que se involucren en el sistema escolar, que ellos lleguen al colegio para ser voluntario, por ejemplo. Y hacer preguntas a la maestra. No se considera algo como sin respeto, sino que la madre o el padre tenga interés en la educación del niño. Entonces, yo creo que sí necesitamos educar a los dos, a los padres hispanos, igual como a los maestros, digamos, norteamericanos que no tienen herencia hispana, de las diferencias culturales para que se entiendan, se comprendan mejor los dos lados. Una respuesta muy valiosa, y gracias por responder de esa manera, porque esto es de interés general. Vamos a regresar en otro corte para después seguir dialogando con Jennifer de la Jara, candidata a la Junta de Educación Escolar de la Ciudad de Charlotte. Ya venimos con nuestra audiencia. Hoy es día de alegría, porque en casa comemos Pollo Royal. Fresco, jugoso y sabroso. En Pollo Royal solamente usamos productos de primera calidad para cocinar nuestro pollo con perfección y lograr ese sabor único que usted reconoce. Disfrute Pollo Royal, frito o asado. Delicioso pollo con el sabor que nos gusta. Pollo Royal, el rey del paladar. En El Rey Supermercado encuentras los mejores y tradicionales productos de tu país para llevar el sazón hispano a tu mesa. Tenemos una amplia selección de frutas y verduras frescas. Para el fin de semana, todo para el barbecue, cortes de carnes a su gusto, pollos, pescados y mariscos. Y no se le olvide la piñata. En El Rey Supermercado usted hará sus compras como en casa. El Rey Supermercado, precios bajos, calidad alta. El auténtico sabor del mar lo encuentras en Yummy Crab. Los más deliciosos y frescos mariscos van del mar a su boca. Ven y vive la experiencia Yummy Crab. Saborea los tiernos king crab, camarones, langostinos y ostiones bañados con nuestras ricas salsas. Todo acompañado de jugosas mazorcas. Pide nuestras populares canastas con camarones, pescados y papas fritas que explotarán de sabor en tu boca. Ubícanos en la Taibola Road. Ya estamos abiertos para ti. Yummy Crab, del mar a su boca. Regresamos con Actualidad Hispana de Progreso Hispano News. Nos estamos dirigiendo a nuestra audiencia con la grata compañía, con la grata presencia de Jennifer de la Jara, quien es candidata a la Junta Escolar de Educación de Charlotte. Y vamos ahora a terminar algo muy importante que a lo mejor usted nos puede
descifrar. Lo que tenemos ahora es que debemos recordar que las estadísticas nacionales sobre la violencia y el crimen, principalmente en escuelas, universidades, y sin prescindir que muchos hechos se dieron o se determinaron aquí en escuelas del condado de Mecklenburg. A los profesores se les ha querido, por estas circunstancias, se les ha querido imponer para que porten armas para su protección personal, y a los estudiantes les sean revisadas su mochila. Pero más preocupación ha venido a causar es en cuanto al porte de arma para los maestros, que a nuestro criterio ellos no fueron entrenados para que tengan armas, sino para que enseñen a los niños, para que eduquen a la juventud. ¿Qué es lo que usted puede decir, Jennifer? Porque a lo mejor usted, de llegar a la Junta de Educación Escolar, su voz, y que la va a transmitir también en español, su voz va a ser muy valiosa, sería muy valiosa. Cuéntenos, díganos, ¿cuál es su criterio, Jennifer, en cuanto a esta situación? Sí, bueno, es una lástima lo que está pasando en nuestro país con la violencia y con las armas. Pero estoy completamente en contra de esa pretensión de imponerles a los profesores usar las armas o tener las armas en su salón. Principalmente porque yo no conozco a ninguna maestra que quiera tener una arma en su salón. Tampoco no conozco a ninguna madre o ningún padre que quiera tener armas en el salón de su hijo. Entonces, yo sé que muchos de los políticos quieren hablar de tener las armas en los salones, pero bueno, con la gente con quien hablo yo, no hay nadie que quiera efectivamente que los maestros tengan armas en el salón. Hay muchos accidentes que pasan, y usted tiene toda la razón que no tienen el entrenamiento. Entonces creo que es una mala idea. Yo creo que en referencia a las mochilas, que es una forma de prevención, quizás, ¿no? La política por el momento es revisar los lockers o las mochilas para buscar armas. Pero yo creo que es un problema más grave, un problema que necesitamos resolver en un nivel más alto. Perdóneme que le interrumpa, sí. Jennifer, pero ¿cuál es la idea suya de llegar a la Junta Escolar de Educación en este tema educativo, en este tema escolar? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál sería su planteamiento? Bueno, ¿tiene más adelante que usted tratar esto? Esperamos que su potencial de capacidad que tiene, a lo mejor llegue usted a la Junta Escolar de Educación aquí en Charlotte, porque sería algo muy beneficioso que su voz se escuche, tal como hablábamos, pero ¿cuál es más o menos que sería una idea suya? Sí, bueno, estoy de acuerdo con la política que tenemos por el momento de revisar las mochilas y los lockers en varios colegios, ¿no? Es una forma de prevención. Pero yo voy a usar mi voz de un oficial elegido de abogar contra las políticas en los niveles estatales y federales, porque es donde necesitamos hacer el cambio. Desafortunadamente, yo no puedo poner una política en el condado específicamente, cuando yo personalmente creo que necesitamos tener más restricciones en el acceso a las armas en general. Entonces, sí, hay cosas que podemos hacer, como la revisión de las mochilas, para ayudar con la prevención. Hay educación con los niños y con los padres. Y los padres que toman la decisión de tener armas dentro de sus colegios, dentro de sus casas, hay educación acerca de cómo guardarlas bien.
Porque muchas veces los padres dejan las armas y los niños los saquen y lleven al colegio. Entonces, hay educación, hay políticas, pero igual usted habla de mi voz poderosa. Ojalá que sea así. Pero yo creo que también que es mi trabajo de abogar en otros niveles para sacar cambios efectivos con nuestras leyes. Sí, yo me refería a la voz que usted considera sea poderosa en la Junta Escolar de Educación, sino esa voz que tenga una autoridad, que tenga una experiencia. Ese es el síntoma que yo deduzco que podría usted servir ahí. Jennifer, usted es candidata a la Junta de Educación Escolar. En estas próximas elecciones, la comunidad obviamente determinará. Pero es la primera vez que nosotros entrevistamos a alguien que, no siendo de origen hispano, habla usted muy bien el español, se expresa muy bien el español y lo entiende. Y obviamente esa es una de las características de hacia nuestra comunidad, para que usted diga, yo puedo también hablar el idioma de los hispanos, que eso es una cosa. Quería agregar esto, Jennifer, una pregunta. Se viene el censo en el año 2020. Este censo se ha cautizado a través del Poder Ejecutivo, a través del presidente Donald Trump, tratando de incluir él, o pretendiendo que se incluya, a que las personas que van a ser censadas digan si son o no ciudadanos de este país. Y nos parece que con la versión que ya dio la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en que dijo, nosotros necesitamos más elementos para tener un dictamen final. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice él que quisiera hacerlo a través de un decreto ejecutivo, que lo puede hacer. ¿Cree usted que estaría usando? ¿Cuál es la trama, si se quiere decir, la trama del presidente Trump de tratar de incluir esa pregunta que a nuestro juicio es inconstitucional? ¿Qué es lo que usted nos puede decir al respecto? No, estoy de acuerdo. Es inconstitucional. Y la pregunta es, no es necesaria. Y lo que necesitamos entender es que el censo es para todos los residentes de un área. Digamos que cuando el gobierno quiere asignar los fondos para los autopistas, por ejemplo, o los colegios, ellos necesitan contar cada individual para que puedan asignar los fondos directamente y efectivamente. Y cuando no contamos todos los residentes, y no importa si uno es ciudadano o no, el gobierno no puede diseminar correctamente los fondos. Sí, Jennifer, lastimosamente el tiempo en televisión es corto y tenemos que cortar. Gracias a su presencia aquí para explicarle a la comunidad hispana sobre sus ideas, sobre sus planteamientos en cuanto a su candidatura a la Junta de Educación Escolar en Charlotte-Mecklenburg. Su posición respetable. Nosotros le decimos gracias a nuestra audiencia de Progreso Hispano News en nuestro programa de actualidad hispana, que hemos tenido el gusto y el agrado de compartir esta mañana con Jennifer de la Jara. Repetimos, ella es candidata a la Junta de Educación Escolar de Charlotte-Mecklenburg. Suerte, Jennifer. Gracias. Y gracias por sus palabras. Gracias por invitarme. Un placer. Gracias.